tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, un gusto saludarlas. Gracias por la sintonía, como siempre, un horario en el que nos encontramos las mujeres para poder debatir temáticas tan importantes. Nadie nos enseña a ser padres. Definitivamente todo lo aprendemos en el camino. Seguro que cometemos grandes errores y grandes equivocaciones, más aún cuando ni siquiera tenemos la capacidad de escuchar lo que otros nos aconsejan. El día de hoy voy a hablar, o vamos a hablar todas las diosas, de un tema de grandes errores de las mamás y de los papás. ¿A qué me refiero? A estos concursos de Miss Chiquitita, Miss Capullo, Miss Niña, Miss La Más Bonita, Miss no sé cuántas otras, cuántos otros nombres, a una realidad en la cual les arrebatamos a las criaturas su edad, les arrebatamos su capacidad de vivir y de disfrutar de su infancia y las empezamos a convertir en adultas. ¿Qué consecuencias puede traer esto? ¿Qué sucede con las mujeres, madres y también con las niñas? ¿Qué estamos haciendo con su vida? Hoy lo vamos a comentar. Así que doy la más cordial bienvenida primero a Rosita Ríos. Bienvenida, Rosita. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de este tema. Primero tu saludo. Gracias, Berito. Buenas tardes a Palenque TV y buenas tardes a las licenciadas y un beso, Berito. Igual, mamita querida. Estoy también con una de nuestras diosas, yo diría de nuestras diosas de cabecera. Ha vuelto bronceadita, se me ha ido, dice aquí que le hemos extrañado mucho. La gente la reclama con frecuencia. Bienvenida, Miriam Saavedra. Muchísimas estás gracias. Estás bella, bronceada, estás linda. Sí, yo creo que el reciclaje es importante para todos, ¿no? Uno pone un off y descansa. Bien. Pero quiero aprovechar para que Dios bendiga a Bolivia, bendiga a la familia boliviana, bendiga a tu canal y a todos quienes trabajan día a día para que este mundo sea un poquito mejor. Muchísimas gracias, un honor estar nuevamente en Las Diosas. Gracias a ti por estar de nuevo, me imagino así con un refresh, como dicen, después de irse unos días a la playa, que se note el colorcito que has tomado. Bueno, hablamos con quien nos ha propuesto este tema y le agradezco mucho por tener siempre esa conciencia social y ese compromiso con esta sociedad que puede mejorar día a día. Marinés Salazar, psicóloga, sexóloga, bienvenida, Marinés, gracias por el tema. Muchísimas gracias a ti, Vero, un gusto también compartir con ustedes. Es un tema que me preocupa mucho personalmente, creo que está ingresando de manera muy negativa a nuestro país y no estamos pudiendo hacer el análisis como mujeres, como adultos, adultas, estamos viendo como una anécdota cuando en realidad estamos hablando de una bomba en potencia. Efectivamente, creo que de ahí vamos a partir. Cuando uno lo analiza superficialmente, siempre tiende a convertirlo solo en una anécdota y eso es lo que sucede. Ay, qué linda tu guagua, ay, qué bonita está, así debería continuar, ¿dónde la vas a mandar ahora? Ha ganado un premio y nunca profundizamos en lo que puede estar sucediendo, primero, en la cabecita de esa criatura, segundo, en la cabecita de sus padres y tercero, en la cabeza de una sociedad particularmente masculina que puede empezar a generar serias perversiones. Vamos a hablar inclusive de lo que es la pedofilia. Yo quisiera que sea justamente Marinés, que es sexóloga especializada en el tema, que nos comente este fragmento terrorífico que me has comentado hace algunos días. Bueno, hace aproximadamente 2 décadas, 20 años comenzaron estos concursos, primero en Norteamérica y no es casual, ¿no? O sea, es el país de mayor consumo, luego en Europa y a Latinoamérica llegó a través de un programa muy lindo como es Don Francisco. Uh-huh. Yo creo que no había la intención a la que ha llegado este concurso, sin embargo llegó a nuestros países a través de ello. Hace a poco tiempo, una de las niñas que concursaba y ganó varios concursos para orgullo de sus padres, además, varios concursos de Miss Chiquitita, Miss Capullito, etc., fue sujeto de abuso sexual, primero, secuestro, segundo, abuso sexual, tercero, tortura y por último, asesinato. Entonces, cuando se ve qué es lo que ha pasado en la historia de esta niña, se llama Jo Bennett. Esta niña, pues,
desfilaba en pasarela, su madre, obsesionada con la belleza, la inscribía cuanto concurso podía, y lo que pasó es que un pedófilo, para la gente que nos está escuchando, una persona, varón generalmente, aficionada a los niños y a las niñas como sujetos de erotización, como sujetos eróticos para satisfacer sus deseos, se aficionó a ella, la secuestró y pasó todo que eso. Además la niña tenía una altísima exposición, porque justamente estaba en eventos, en shows, en programas, entonces tenía una altísima exposición y el hombre la ha debido estar siguiendo en periódico y todo, como un artista, ¿no es cierto? Eso es, pero las personas pedófilas pueden sentir deseo por un niño o por una niña, pero mantenerse latente y no despertar necesariamente, a no ser que hayan estímulos permanentes. En la cárcel de Estados Unidos, muchos pedófilos, Verónica, compañeras, dicen, si yo no hubiera visto a tantos niños y niñas ofreciéndose, en los términos de ellos, porque realmente los niños no lo hacen, son los adultos que juegan con sus cuerpos, probablemente yo no hubiera deseado tanto. Y entonces, por ahí, la persona que está desfilando no es sujeto de abuso, como fue esta niña, pero en consecuencia otro niño, otra niña. Y por eso yo te proponía el tema, quisiera que nuestra sociedad comience a analizar por qué estamos haciendo esto, para qué. Yo digo, las mujeres adultas nos ponemos un escote, ¿no es cierto? Porque sabemos que detrás del escote hay el interés de seducir a alguien, que alguien te mire con deseo. Un niño, una niña, ¿por qué tendría que usar un top? ¿Por qué una niña tendría que usar minifaldas? Peor aún, ¿por qué una niña tendría que andar con movimientos seductores o totalmente maquillada? ¿Para qué? ¿Qué está pasando con los papás y las mamás que por andar en moda, en onda, nos estamos descuidando de la verdadera vida de nuestros niños? Por eso les propuse el tema. Me parece excelente. Yo quisiera que Miriam también lo aborde. No sé desde qué perspectiva lo quieres tocar, de pronto, de qué sienten o qué pensarán estas mamás. ¿Qué te parece, Miriam? Bueno, me parece un tema muy fuerte porque creo que como padres nunca hemos asumido en su integridad de que al ser padres nos entregan una greda, un barrito, y nosotros vamos a hacer de ese barrito nuestra obra maestra. Depende cómo lo formemos, qué valores introduzcamos, qué cuidados, porque ahí está comprobado que el ser humano es el más frágil, el más indefenso. Uno ve nacer un caballito, se para solo y empieza a correr. Un pajarito, dos caídas, empieza a volar. Un niño recién nacido es el ser más indefenso. Y nosotros hacemos de ese ser un hombre triunfador, un fracasado, lo que nosotros vayamos a querer. Entonces, ¿cómo es posible que un ser tan indefenso sea utilizado para fines que están totalmente alejados de su presencia en esta vida? Porque ese ser tiene que ser un hombre íntegro, profesional, creativo, que responda a los dones que Dios le dio, que aporte, que diga, mi paso por esta vida valió la pena. Pero no que sea utilizado, porque el niño, ¿cuándo decide? ¿Cuándo dice, bueno, sí, yo necesito es poner un escote, quiero participar? Los disfrazan, los utilizan con fines perversos, como es el interés económico. Así nace mi universo, mi mundo, juegan intereses políticos, económicos, se juega con el cuerpo de la mujer, se operan, no se operan, se juegan intercambios, se cobran facturas entre los países. Pero un niño totalmente indefenso, que seguramente no tiene idea de la concepción de lo que es belleza, belleza física, belleza, qué belleza interna, qué belleza de valores. Entonces, para mí es un crimen. Definitivamente. Ay, yo le pregunto a Rosita, como experiencia de madre, de abuela, de bisabuela, ¿qué pasa con esos papás, Rosita? ¿Cómo lo definirías tú desde tu percepción más materna en todo caso? Sinceramente, yo te voy a decir, Verito, igualmente, estoy de acuerdo con todo lo que han dicho las licenciadas, pero mira, a mí, para mí, que soy abuela, bisabuela y también he sido mamá,
No me gustaría que los padres de familia lleguen a pensar en que va a ganar un premio o que le van a regalar el vestidito o esto o lo otro, porque ese niño tiene que ir despertando poquito a poco, pensar en sus muñecas que tiene que jugar todavía, pensar en ese casito de lata que tiene que arrastrar el niño, en la pelotita que va a jugar. A estas alturas, digamos, si a la niña ya le está poniendo un escote, ya le aplauden, ya le hacen una y otra cosa, mañana pasado esa niña la va a mandonear a su mamá y le va a decir, mami, yo quiero esto, ya la va a obligar. Entonces estamos perdiendo muchos valores, estamos perdiendo realmente ese... yo creo que esas mamás no las quieren a sus hijitas, las están utilizando. ¿Por qué? Por un aplauso, por unos 500 bolivianos que van a recibir. Esas niñas van a crecer con una mente bastante despierta, que a los 12, 13 años ya van a querer hacer lo que les da la gana, ¿no? Yo estoy de acuerdo que haya mis capulitos, mi señorita, mis ojitos, todas las misis que haya, pero a partir de los 17, 18 años.